Señor gobernador, me siento, como se dice, un poco nervioso por ver tanta infraestructura. Quizás por convertirlo, los cercos de piedra, en una maravilla de local. Sinceramente, mil agradecimientos a usted, a todo su equipo de trabajadores, a todos los profesionales que están con usted, que está realizando este tipo de obras. Como bien se dice, el hombre pasa, pero sus obras quedan. Señor Maciste, esta obra va a quedar grabada en la mente de cada poblador palquino y nuestra niñez se lo va a agradecer eternamente. Sabemos que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de un pueblo y seguramente con este apoyo, con esta infraestructura, nuestros niños van a salir adelante. La bondad de poder presentar esta obra al distrito de Salcabamba corresponde pues a la inauguración del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de nivel inicial de la institución educativa número 31099 de la localidad de Santa Rosa de Palca del distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica. En realidad contentos pues con esta combinación de los trabajos ejecutados por el gobierno regional de Huancavelica. También satisfechos con la calidad de la obra, la presentación, todo pues en cumplimiento a las especificaciones técnicas del expediente técnico. Y dentro de ello pues nosotros debemos de resaltar prácticamente los datos más importantes de la obra. La obra cuenta con un presupuesto de 1.595.000 soles, con un plazo de ejecución de 150 días. Prácticamente la obra ha iniciado en el mes de agosto del 2020. Cabe señalar que esto pues se ha ejecutado en plena pandemia. Es un aspecto muy importante en la cual la empresa contratista, conjuntamente con la Dirección Regional de Supervisión, han venido pues previa a las coordinaciones efectuadas, han establecido todos los protocolos, el plan de trabajo, de tal manera de que dentro de los plazos la obra ha sido culminada. En esta oportunidad, como ustedes pueden apreciar, la edificación cuenta con tres bloques. El bloque A, que corresponde a la dirección, al tópico, servicios higiénicos para docentes y administrativos. El bloque B corresponde a la aula común, sala de usos múltiples, cocina, depósito, alimentos, limpieza y mantenimiento. El bloque C también tiene pues, la vivienda del docente, incluido su servicio higiénico. En realidad cumple los parámetros de confort y habitabilidad. Cabe señalar que pues, el área de diseño prácticamente pues, ha cumplido satisfactoriamente el diseño, calidad y bueno, entre otros aspectos. El equipamiento es integral. Los proyectos que viene ejecutando el gobierno regional prácticamente ya pues, se ejecutan de manera integral en cumplimiento de las normas de los proyectos de inversión pública. Sí, se encuentra implementado tanto la vivienda del docente como el equipamiento para los pequeños, ¿no? Para nuestros alumnos infantiles. Contamos con toda una infraestructura moderna, adecuada, dentro de los estándares establecidos por el PROMIET. Hay que resaltar esto de que ya pues, prácticamente nosotros cumplimos parámetros y exigencias establecidas por el sector de educación. Este proyecto es parte de todo un conjunto de iniciales que se viene ejecutando en el distrito de Salcabamba. Tenemos ya culminada también dentro de este proyecto integral la institución educativa inicial del centro poblado de Ayajocha, así como el de Ovejería. Próximamente ya estaremos indicando también para la inauguración correspondiente. Y de igual manera, lo que resta también está programado para los próximos 20 días su culminación. Quiere decir que ya al término del mes de mayo estamos cumpliendo la meta establecida por el gobierno regional en la construcción de estos 8 centros educativos iniciales. Claro, es parte de los 8 instituciones educativas de nivel inicial, esa institución educativa de Santa Rosa de Palca. La gente está muy contenta, hemos visto al señor director, que aparte de ser director es el regidor de la Municipalidad Distrital de Salcabamba, el propio presidente de la comunidad, la presidenta de APAFA, la directora del centro educativo. Todos están muy contentos por esta bonita, linda infraestructura para el futuro de nuestra población, son los niños y estamos apostando por ellos. Este es parte del proyecto que nosotros hemos implantado en el periodo 2011-14 de hacer una infraestructura moderna, bonita, linda para nuestra primera infancia.